¿Qué tal amigos? Les habla su amigo coleccionista RA Coins. Espero que se encuentren excelente. En esta noche de día domingo tenemos una subasta express y también tenemos dos premios para ustedes. Así es de que vamos a esperar a que se conecten los amigos coleccionistas para platicar y hacer esta bonita subasta. Solamente tal vez duramos una hora, pero se van a llevar piezas muy bonitas, muy interesantes en esta noche. Es domingo y no los quería dejar sin estas piezas. Así es de que bienvenidos nuevamente. Ahorita me conecto en otro dispositivo para mirarlos. Saludos a todos los coleccionistas. Muy bien, ahorita estoy conectándome. Nuevamente estamos en vivo con monedas de colección interesantes. Por ahí comentenme si se mira bien la imagen. A ver, o si movemos por acá la luz. Noé Ájera, buenas noches. Beba Deep, hola, hola. Saludos, Beba Deep. Buenas noches para Santos Anael, José Bonillas, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, dice, gracias, Karen Silva, tengo monedas y no sé cómo venderlas. Eh, Antonio Escalante, uh, saludos hasta Detroit, Michigan. Juan Heriberto, buenas noches, saludos hasta República Dominicana. Buenas noches para Ignacio, duenas. Eh, Rudy Ramírez, eh, muy buena la información, gracias. María Sánchez, buenas noches, saludos hasta México, nos ve desde Morelos. Sergio Hernández, eh, tengo monedas, dice, ¿cómo pasarle fotos? A mi correo racoins1040 gmail.com, ahí puedes pasar fotos, amigo. Eh, domingo, domingo de colección de subasta y tengo dos premios para ustedes, así es de que... Ahorita se los muestro los premios que vamos a regalar en esta noche. Dice: Se ve muy bien. Ok, Maritza Leiva, Freddy Contreras, buenas noches. Sergio, saludos hasta México. Eduardo Batres, buenas noches. Luis Cervantes, eh, tengo monedas. Dice: ¿Cómo hago para venderlas? Hay muchos lugares para hacerlo. o oh, Por offer up, si estás dentro de Estados Unidos. Eh, Petán, lindas piezas. Alex Herrera, saludos hasta El Salvador. Ángel Barrios, buenas noches. Rudy Ramírez, tengo muchas, dice, pero vivo en Dominicana. Mayra Ulloa, buenas noches. Juan López, saludos, saludos. Uh, de, hasta Sonora, monedas y billetes. Ahí está el amigo. Saludos, amigo. Buenas noches. Jefferson Figueroa. Eh, dice desde Ecuador saludos para su esposa Doris Doris la esposa de Jefferson eh, Esther Hernández dice tengo el 64 ¿qué valor tiene eh, Cora del 64 el valor varía si está circulada 6 dólares eh, si está circular depende de la marca de seca puede valer hasta 15 16 hay unas que valen más pero depende de la marca y la condición de la pieza Uh, Juan Villarreal, saludos, saludos. Uh, Catalino. Saludos para Liliana Madueno. Julio Cáceres, saludos, amigo. Eh, Gerson Macías, saludos hasta Ecuador. Daniel Montoya, saludos hasta Guatemala. Jesús Castrejo, saludos. Juan Carlos Castañeda, saludos. Noé Nájera, doble marcación en la seca, dice que tiene una cora. Excelente. Uh, a Tomás González, buenas noches. Rosa Jiménez, saludos. César, 10 eh, centavos tengo del 42, dice. Han de ser las monedas de, uh, ¿cómo se llaman? Los Mercury Dimes, de 10 centavos, uh, 90% plata. Saludos para Matario Valencia. Daniel, saludos hasta Argentina. Virginia Montero, buenas noches. Leslie Puerto, ¿cómo estás, amiga? Saludos. Eh, vamos a estar como una hora tal vez pienso yo con eh, con esta subasta eh, subasta de monedas el día viernes hicimos una y ya casi eh, los cuántos paquetes mandé dos paquetes mandé y para mañana voy a mandar otros tres de las personas pues que ya hicieron sus pagos mañana lunes hago los otros envíos y los que ganen hoy los que participen hoy pues eh, y alcancen a pagarlos pues mañana se los mando y si no eh, pueden ganar y pagarlos entre semana no hay ningún problema pero eh, pues vamos a hacerlos eh, en esta hora para aprovechar mañana el viaje a correos y así enviar los que me faltaban pero pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Ok, vamos a mostrarles los premios que tengo para los que están en vivo. Déjenme ver primero. Eh, ok, este. Vamos a ver para las personas que que están en vivo y que viven dentro de Estados Unidos, eh, les voy a regalar al final de esta subasta este set de 1992 acabado espejo. Muy bonito, completamente gratis. Se los voy a enviar al que se lo gane. Déjenme mostrárselos. Y ahorita vamos con otra pieza que también voy a estar regalando. Este es un set de 1992 con la letra S acabado espejo. Completamente piezas increíbles, brillantes, hermosas. Eh, saludos, saludos, Anabel Ramírez. ¿Cómo estás, amiga? Eh, 1992. Este va a ser para de regalo para los que están en vivo. Viene con certificado de autenticidad y lo vamos a estar sorteando al terminar esta subasta. Completamente gratis para, para todos los que estén en vivo. Pero no solo este, ah, vamos a ver, eh, aparte de este que va a ser sorteado entre los que están en vivo, para las personas, eh, para las personas que, que participen en esta subasta y se ganen un lote, solamente los ganadores. Miren, al final de la subasta les vamos a sortear gratis esta moneda de 1923. Es un dólar de la paz, 90% plata, muy bonito para las personas que se lo vayan a ganar. Este lo voy a sortear solamente entre los postores que ganaron algún lote de esta subasta, completamente gratis entre ellos. Les voy a sortear esta pieza. Y el set va a ser para todos en general. Así es de que va a estar interesante esta hora que vamos a estar en vivo. Porque, pues, aparte de que puedes ganarte un lote de piezas bonitas o alguna moneda certificada. Aparte de eso, pues puedes participar. Si no participas en la subasta, si no ganas ni un lote, pues también tienes la oportunidad de ganar el set gratis. Y los que postores ganadores, los que ganen algún lote pues participan por esta pieza también gratis así es de que esto va a ser en este en vivo muy bien pues ahí está y repito las las personas que de la subasta del viernes ya hice eh, varios envíos eh, me faltan unos para enviar mañana ya los tengo hechos solamente mañana se los envío a los que ya hicieron sus pagos eh, y pues vamos a hacer esta subasta para los que ganen eh, y quieran hacer sus pagos, mañana mismo les hago los envíos. Y si no, pues se los puedo enviar hasta el martes. No hay ningún problema. Pero van a tener la oportunidad de ganar esta moneda de plata 1923 pis dólares. Solo los ganadores de la subasta. Y para el público en general, repito, tengo este set de 1992 que se van a llevar. Solo los que dejen su me gusta. Excelente. Bueno, pues recuerden que entre semanas hacemos en vivos para responderles preguntas, amigos. Entre semanas hacemos en vivos para responderle las preguntas a los que están haciendo preguntas. Eh, ok, pues ahí están, amigos coleccionistas. Recuerden que los envíos solamente se hacen dentro de Estados Unidos. No hago envíos fuera de Estados Unidos. Y solamente pueden pagar a través de Selle Moneygram o Western Union. O también de, a través de RIA o algo otros. Algo otras personas pagan a través de Barry. Y como ven, pues, aquí hay para todos. El que no pueda apostar por algún lote, alguna pieza, no, no hay ningún problema. También puede ganar un set completamente gratis. Así es de que vamos a ver. Entonces, déjenme... Ver si tengo todo en orden. Aquí tengo la campanita para a sonarla cuando haya un ganador de algún set, algún lote, alguna pieza. Vamos a estar, como les digo, una hora de, en vivo. Eh, no son muchos lotes los que tengo, son creo que unos 10, algo así. Y, pero también tengo los premios que les vamos a regalar. Así es de que, pues, saludos para todos eh, en general y. Eh, las, las personas que son nuevas pueden a, tirar sus ofertas y apostar siempre y cuando vivan dentro de Estados Unidos y sean personas serias. Eh, si usted apuesta por un lote, por una pieza, y por ejemplo va en 30, 40 dólares, si usted apuesta 50, 60 o lo que vaya apostando, y si gana la pieza, le pido de favor que sean responsables. Eh, que sean personas serias y responsables si usted mira que ya no puede pagar 50 o 60 pues mejor ya no apueste ya no, ya no tire sus apuestas solamente son para personas que ah, les interesan las piezas así es de que repito un set en general para todos ustedes al final de la subasta completamente gratis pero Solamente hago envíos dentro de Estados Unidos y a los ganadores de la subasta, los postores, los que ganen un lote. Vamos a sortear esta pieza de plata, solo los ganadores y va a estar bueno este en vivo. Así es de que bienvenidos todos a una subasta más, un en vivo más, un en vivo con premios. Muy bien, pues empezamos entonces con esta subasta. Recuerden, las personas que no escriban de qué ciudad me miran dentro de Estados Unidos, no los tomo en cuenta. Solo tienen que escribir de Miami 20, de Miami 18, de Los Ángeles, tanto para yo saber quiénes son. Las personas que ya han participado y ganado, pues ya sé, ya los tengo apuntados aquí así que mucha suerte para todos y vamos vamos a hacerlo increíble vamos a empezar muchos lotes por un dólar así es de que pónganse pilas y también solamente les damos cierto tiempo a cada lote amigos a cada lotes poquito tiempo y el que se fue se fue el que lo ganó lo ganó y el que escribió escribió y solamente es para darle vuelta al dinero porque esto tiene que dar vuelta. Ustedes compran, yo compro y tenemos que mover el dinero para que el país siga creciendo. Muy bien, entonces vamos rápidamente con un hermoso set. Vamos con un set de 1981, set acabado espejo, muy bonito. Déjenme ver eh, qué condición tiene este set. Ah, y ahí lo tenemos, viene en un color rojo, tiene la moneda de un dólar Susan B. Anthony. Eh, tiene el medio dólar Kennedy, eh, el 10 centavos, un centavo, 5 centavos y el cuarto de dólar. Todas son acabado espejo 1981. Saludos para Antonio Reyes hasta Austin. Acabado espejo este set, como ustedes lo pueden observar aquí, está muy bonito. Son de cobre y níquel. Repito, vamos a darle solamente cierto tiempo. Y en, en cómo se vaya el set, se va a ir. Así es de que rápidamente este set lo comenzamos el primero por la cantidad de un dólar. Envío gratis. Uno, 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 uno. Un dólar y yo te lo mando gratis a tu casa. Repito, la mayoría van a empezar en un dólar. El mejor postor se lo lleva. Les leo los comentarios. Repito que sean serios los que apuesten y ganen. Así es de que ahí está el primer set eh, por un dólar, primer lote se va rápidamente subasta en vivo y ahí está. Les leo los comentarios. ¿Quién lo quiere por un dólar? Déjenme acomodar por acá esto para eh, para que se mire bien la imagen. A ver qué ponemos por acá. Ahorita les leo los comentarios. La misma cajita, vamos a ponerla ahí que se enfoque bien. Y ahí está el primer set, se va rápidamente. Eh, vamos, envío gratis. Ahí tenemos 15 dólares. Noé Nájera, monedas y billetes 14. Anabel Ramírez 15. Beba Dip 13. Noé Nájera, Beba Dip 16. Anabel Ramírez 20. Noé Nájera 20. Eh, buenas noches, amigo José Carvajal. Buenas noches. Beba Dip 22 dólares. Repito, los que ganen algún lote de esta subasta van a participar por una moneda de plata gratis. Solo los postores ganadores. Beba Dip 22 dólares. Maritza Leiva 25 dólares. Anabel Ramírez 30 dólares. Anabel Ramírez 30. 30. Como les digo, se van a ir rápido. Solamente voy a estar una hora en vivo. Y les vamos a dar solamente eh, cierto tiempo. Aurelio Herrera, ¿de qué ciudad me miras? Y Ana, 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 Let, Ana Leticia también. Son, si son nuevos, tienen que escribir la ciudad. Anabel Ramírez, 30 dólares. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4 3 2 1 anabel ramírez 30 dólares a la una anabel ramírez 30 dólares a las dos jesús castrejon 33 dólares a la una jesús castrejon 33 dólares Virginia Montero. Virginia Montero, 43 dólares. Ok, se equivocó. Jesús Castrejo, 33 dólares a la una. 34 dólares, Virginia Montero, a la una. 34 dólares, Virginia Montero, a las dos. 35 dólares, Guillermo Reyes, a la una. 35 dólares, Guillermo Reyes, a las dos. 37 dólares, Jesús Castrejón. 38 dólares, Maritza Leiva. Eh, Maritza Leiva, 40. ¿De dónde me mira Maritza? Eh, muy bien, vamos con... Eh, Anabel Ramírez, Jesús Castrejo, 37 dólares a la una. 42 dólares, Guillermo Reyes, a la una. 42 dólares, Guillermo Reyes, a las 2. 42 dólares, Guillermo Reyes, a las 3. Vendido, vendido, vendido. Excelente, Guillermo Reyes se llevó el primer lote, Guillermo Reyes. Se fue el primer lote para Guillermo Reyes por 42 dólares. 1981 ese. Ok, Guillermo Reyes. Muchas felicidades. Aquí está el set 1981. Eh, estas piezas les están saliendo una como pátina muy bonita. Así es de que ahí está el primero se fue para Guillermo Reyes. Primer lote se fue. Recuerden que solamente les doy cierto tiempo. Así es de que Guillermo Reyes ya participa por una moneda gratis de sorteada de plata al final de... Esta subasta. Eh, felicidades, dicen felicidades, felicidades. Dice Maritza Leiva de Miami. Ok, a las personas que están apostando, les repito que tienen que ser serias. Serias con los lotes. Los que queden mal, pues van a ir quedando uh, ya no poder participar ni en sorteos gratis ni en subastas. Eh, así es de que excelente vamos rápidamente con otro set recuerden que estos se va solamente con cierto tiempo amigos eh, ok este no vamos a, a empezar con este otro segundo lote vamos rápidamente miren tengo una tengo dos tengo tres tengo cuatro

Déjenme ver. Ok. Todas están casi en la misma condición, miren. Ahí están. Un total de seis monedas de plata de 10 centavos, 90%. Todo el lote se va ahora mismo por un dólar. Envío gratis. 1, 1, 1, 1, 1. El mejor postor se las lleva gratis, vámonos. Segundo lote, solamente dos minutos. Dos minutos le damos. Y el que se las lleve, se las llevó. El que las ganó, las ganó. El que las perdió, las perdió. Un dólar envío gratis. Como se vayan, se las mando. Eh, José Carvajal, cinco, Noé Nájera 15. Leslie Puerto, diez dólares. Noé ájera 15, 15, 15. Eh, José Carvajal, 20, 20, 20. José Carvajal, 20 dólares. José Carvajal, 20 dólares, 20 dólares. Monedas y billetes, 30. Eh, Osvaldo Martínez, 1. Beba Dip, 25 dólares. Monedas y billetes del mundo, 30. 30 dólares, 30 dólares. Beba Dip, 32 dólares. José Carvajal, 32.

Maritza Leiva, 54 dólares a la una. Maritza Leiva, 54 dólares a las dos. Julio Cáceres, 55 dólares a la una. Julio Cáceres, 55 dólares a las dos. 56 dólares, José Carvajal a la una. 56 dólares, José Carvajal, a las 2. 56 dólares, José Carvajal. A las 3. Vendido, vendido, vendido. Excelente, amigo. José Carvajal se las llevó. Llevó el amigo José Carvajal por 56 dólares. Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Muchas felicidades, José Carvajal. Excelente. Son seis piezas, seis, 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 todas de plata. 56 dólares. Ahí está. Como ven, pues. Ahí está la pieza. Eh, muy bonita. Seis piezas para José Carvajal. Y ya va a participar gratis por la moneda de plata que vamos a sortear solo entre los postores ganadores. Esta pieza se va a sortear gratis solo a los ganadores de subasta. Y tengo el set para el público en general, pero. Eh, envío solo dentro de Estados Unidos. Eh, felicidades, dice. Felicidades, excelente. ok se fue el primer lote. Vamos rápidamente. Esto, esto va a ser rápido porque solo tengo una hora para estar en vivo con ustedes. Así es de que vamos rápidamente. Tenemos. A continuación, un set de monedas 1971, acabado espejo, condición proof. No son de plata, son monedas de cobre y níquel. Viene en un color espectacular, color negrito el fondo. Miren, 71, letra S. Todas condición proof, todas acabado espejo. También a este set le vamos a dar solamente dos minutos: dos minutos, dos minutos. Y lo comenzamos con la ridícula cantidad de un dólar envío gratis. Como se vaya, se va rápido, que se acaba el tiempo. Dos minutos le damos. Un dólar envío gratis. Vámonos. ¿Quién lo quiere? 1971. Acabado espejo. Set de monedas proof. Y se va rápido. Dice no en Nájera: 10 dólares. Eh, felicidades, dice Noé Nájera, 22 22 22 22 22 Santos Anael. No hago envíos fuera de Estados Unidos. Dime de qué ciudad te encuentras. Y también Mayra Ulloa, Selvin López, 20 dólares. Selvin López, ¿de dónde me miras? A Noé Nájera, Beba Deep, 23 dólares. 23 Santos, dice de Houston. Ok, excelente. Excelente, de Houston, Texas, 27 dólares. Santos, Anael, 27 dólares. Eh, ahí está Mayra Ulloa, dice de Iowa. Ok, vamos a aceptar la oferta de Mayra también. Mayra Ulloa, recuerden que los nuevos solo pueden participar o ganar un lote, los que son nuevos solo uno. Ya cuando hacen los pagos pueden participar en todos. Son las reglas del canal y así es que se hace. Así es de que Selvin López dice de Virginia. Ok, vamos a ver quién va arriba. Santos, Anael, 27 dólares. Se acaba el tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Dos, uno. Santos Anael, treinta dólares a la una. Santos Anael Cuellar, treinta dólares a las dos. Santos Anael Cuellar, treinta dólares a las tres, vendido, vendido, vendido. Excelente, Santos Anael Cuellar. Se fue por 30 dólares. Felicidades. Muy bien, ahí está Santos. Cuellar ya va a poder participar también por la moneda de plata completamente gratis increíble imagínense si pagara solo los 30 dólares y que se ganara esto y también la pieza de plata muy bien ahí está Santos Cuellar excelente ok ya tengo a tres participantes por la moneda de plata tengo a Santos José Carvajal y Guillermo Reyes. Excelente. Muy bien, dice. Eh, para hacer el pago a través de Cele, MoneyGram o Western Union. Después de que termine el en vivo, tú te comunicas a mi correo racoins1040 arroba gmail.com Los ganadores, ya saben, se comunican después del en vivo, después de la subasta al correo Racoins1040@gmail.com. Ahí les dejé mi correo al amigo Santos. Ahí escribí mi correo después de que termine el en vivo. Ahí te comunicas para decirte a qué nombre vas a hacer el pago. Y si haces bien el pago y todo sale bien, yo Uh, en las próximas subastas ya vas a estar apuntado. Eh, muy bien, entonces. Excelente. Se fue el set de 1971, <coughs> muy bien, amigos. Ahora tenemos una Cora, dos Coras, tres coras y cuatro coras. Cuatro, cinco, seis. Ok, tenemos. Miren, cuatro monedas Washington, todas de plata, 90%. Y dos eh, Rosbeldine, de 90% plata. Ahí están, miren, cuatro monedas de plata. Esta está en mejor condición que las demás. Observen. Son diferentes fechas. Ok, 62, 1964. 64, 61, sí, 61. Tenemos 61, 62 y 2 del 64. 2 de 10 centavos. Eh, vamos a ver de qué año, 64 y 55. Muy bien, en total son 6 monedas de plata. Este lote se va rápidamente. También le voy a dar dos minutos. Dicen que me volví loco cuando les pongo esto a un dólar envío gratis. Vámonos, uno, uno, uno. Solo dos minutos. El mejor postor se los lleva. Se las mando rápido. Vámonos. Un dólar envío gratis. Solo dos minutos y nos vamos. Vamos, vamos. Siguiente set, siguiente lote se va. Ah, ahí está Leslie Puerto, 15 dólares. Santos Cuellar, 15 dólares. Noé Nájera dice 30, 30, 30, 30. Noé Nájera, 30 dólares. Todas son de plata. 4 cuartos de dólar y 2 de 10 centavos. Julio Cáceres, 25 dólares. Noé Nájera, 30, 30, 30. Noé Nájera, 30 dólares. Noé Nájera, 30 dólares. Eh, Julio Cáceres, 25 dólares. Julio Cáceres, 25 dólares. Leslie Puerto, 32 dólares. José Carvajal, 31 dólares. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Eh, ¿Cómo se sabe que son de plata? Del año 1964, a años anteriores contienen 90% de plata, amiga Maritza. De 1965 al presente que salieron a circular son de cobre y níquel. Estas son dos del 64 y dos de 1961. Y las otras también de 10 centavos. Vámonos, Recio. ¿Quién va arriba? José Carvajal, 38 dólares. Beba DIP, 41 dólares. Beba DIP, 41 dólares. 10, 9.

Maritza Leiva, 60 dólares, a la una. Maritza Leiva, 60 dólares. Beba Deep 61 dólares. A la una. José Carvajal, 62 dólares. A la una. Beba Deep, 63 dólares. Eh, Rubén Machado, 65 dólares. A la una. Rubén Machado 65 dólares a las 2. Rubén Machado 65, beba DIP 66 dólares a la 1. Beba DIP 66 dólares a las 2. Beba DIP 66 dólares a las 3, vendido, vendido, vendido. Excelente, beba dib se la llevó. Muy bonito el lote. Buenas noches, amigo Fernando Rodríguez. Y los nuevos que están apostando deben describir de la ciudad donde me miran. Ah, se lo llevó el amigo. La amiga Beba Deep, excelente. Beba dip se lo llevó 1, 2, 3, 4, 6 monedas, 6 monedas de plata. Muy bien, amiga Beba Dip, ahí está. Excelente, Beba Dip ya va a poder participar por la otra moneda de plata. Eh, imagínense, si solamente ganan unos 5 o 6 personas entre los 6, va a ser rápido la, el sorteo de la moneda. Rápido se va a ver quién ganó. Y pues ahí está amigos. Eh, dice gracias. Ahí están. Felicidades. Eh, ojalá. Y sí, amigo. Guillermo Reyes. Felicidades. Saludos para Jorge Escobar hasta Dallas, Texas. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ok. Ahora tenemos un set proof de 1982, año 82. Miren, proof set de 1982. Para que miren las monedas de los 80s, cómo eran en acabado espejo. Qué hermosas piezas. Eh, miren amigos, aquí viene también el token. Ahí está del departamento del tesoro. Observen. 1982, medio dólar. Letra S, cuarto de dólar, cinco centavos, un centavo. Ahí están. Y pues viene este bonito del departamento del tesoro, el token. Déjenme sacarlo para observar bien eh, este bonito token. Ahí está, amigos. Miren, United States Proof Set. Término espejeado, ahí está. Qué bonito, muy bonito este set. Increíble. Lo comenzamos con el ridículo precio de un dólar envío gratis. Solo dos minutos, vámonos. Uno, 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 uno. Un dólar envío gratis. El mejor postor se lo mando, se lo lleva. Rápido, vámonos. Les leo los comentarios, amigos. Les leo los comentarios. Dice Noé Nájera, 18. Lely Puerto, 10. Noé Nájera, 22, 22, 22. 22 dólares, 22 dólares. Eh, Nicolás, ¿de dónde me miras? Nicolás, ¿de qué ciudad me miras? Eh, José, eh, José Carvajal, 20. Anabel Ramírez, 37. Anael Santos, Anael, 25. Anabel Ramírez, 37. Mayra 25, José Carvajal 40, 40, 40. Quieren el token de la Casa de Moneda. 1982, acabado espejo. Vámonos, Nicolás. Eh, José Carvajal 40, 40. De Ecuador, no puedo enviar a Ecuador. Eh, solo hago envíos dentro de Estados Unidos. José Carvajal 55 dólares.

Dos, uno. José Carvajal, cincuenta y cinco dólares a la una. Fernando Rodríguez, cincuenta y seis dólares a la una. Fernando Rodríguez, cincuenta y seis dólares a las dos. José Carvajal, Anabel Ramírez, sesenta dólares a la una. Anabel Ramírez, 60 dólares a las dos... Anabel Ramírez, 60 dólares a las tres, vendido, vendido, vendido. Anabel Ramírez se lo llevó por 60 dólares. Excelente. Este set en lo particular es muy bonito. 1982. Eh, este token me gusta mucho. Eh, 1982 S. Muy bien. Ahí está. Ok, vamos a ponérselo acá en su cajita. Y aquí está. Ok, Anabel Ramírez este, ya va a participar también por en el sorteo de la pieza. Muy bien, ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 participantes. 5 participantes por esta bonita moneda de plata. Déjenme ver. Solo los postores ganadores se eh, van a poder participar gratis por esta pieza al final de esta subasta. Y a los que están en vivo también vamos a sortearles un set en general uh, muy bonito que se los mostré al principio. Felicidades, dice Ángel dice Luis, yo también de 65. Solamente las personas que escriban la ciudad donde se encuentran. Eh, los tomamos en cuenta y repito que los nuevos solamente pueden ganar un eh, lo que viene siendo un lote o una pieza ah, por ejemplo si sí, Santos Cuellar solamente puede ganar ese que ganó y si hace bien el pago en las próximas subastas va a poder participar en todos los que él quiera y desee Excelente. En la siguiente pieza tenemos una bonita moneda de medio dólar. De estas eh, fueron dos, creo yo, o, sí, una o dos que subasté la vez pasada. Aquí tenemos otra 1953, 1953, medio dólar completamente BU, condición brillante sin circular, 90% de plata. Muy bonito, ahí tenemos eh, Freedom, oportunidad para todos, americanismo, eh, lo que viene siendo el mapa de los Estados Unidos en condición con brillo natural, hélice de luz, es conmemorativa de 1953, letra S. Tenemos a Carver y a Booker T. Washington. Muy bonita pieza de medio dólar conmemorativa. Solo se hicieron no muchas de estas. Así es de que esta pieza la vamos a comenzar igual por el ridículo precio de un dólar. Envío gratis. Increíble. Y solo le doy dos minutos. Dos, dos, dos. El mejor postor se la lleva. Rápidamente. El mejor se la lleva. Vamos. Escríbeme, leo los comentarios. Eh, 12, Noé Nájera 32, Elvin López 20, José Carvajal 10, eh, dice, vamos a ver, Noé Nájera, eh, Noé Nájera, Anabel Ramírez 42 dólares, Anabel Ramírez, Ángel Luis, ¿de dónde me miras? Si no escribes la ciudad donde me miras, no puedo tomar tus ofertas. Anabel Ramírez, 42 dólares. 42 dólares. Anabel Ramírez, 42 dólares. 42 dólares. Anabel Ramírez, Anabel Ramírez, 42 dólares. Noé Nájera, 45 dólares. Dice Ángel de Puerto Rico. Ok, vamos a, a tomar tu oferta. Ángel Luis. Montanes Junior, eh, eh, vamos a tomar tu oferta si eres serio, si ganas este lote. Selvin López, 51 dólares. Eh, José Carvajal dice 50. Selvin López, 51 dólares. Selvin López, 51 dólares. 10, 9, 8, 7, 6. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. José Carvajal, cincuenta y cinco dólares. A José Carvajal, cincuenta y seis dólares. A la una. José Carvajal, cincuenta y seis dólares. A las dos. Freddy, eh, Freddy Modesto, Selvin López, 59. Freddy, Freddy Modesto dice, ¿de dónde me miras? De Connecticut. De Connecticut. Uh, vamos a ver si es de ahí, uh, de dónde me miras. Eh, Freddy Modesto, 60. Eh, José Carvajal, 65 dólares a la una. <coughs> José Carvajal, 65 dólares. A las 2 Freddy Modesto, 68 dólares a la una. Freddy Modesto, 70 dólares. José Carvajal a la una. Freddy Modesto, 72 dólares a la una. Freddy Modesto, 72 dólares a las 2. 75 dólares, José Carvajal, a la 1. 75 dólares, José Carvajal, a las 2. 75 dólares, José Carvajal, a las 3, vendido, vendido, vendido. José Carvajal se la llevó de nuevo por setenta y cinco dólares. Excelente, amigo José Carvajal. José Carvajal. 75 dólares, 1953. Ese eh, muy bien, esta pieza está en excelente condición, muy bonita. Y ahí está el amigo José Carvajal. Ok, se la ponemos con las otras. Muy bien, pues ahí están. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Excelente. otro lote de monedas de plata cuartos de dólar miren qué chulada amigos estas están eh, un poquito mejor que las otras que se fueron tenemos de diferentes fechas amigos miren las fechas son 1950 46 eh, 44 no 46 50 46 63 64, 64 y 64. Eh, todas estas son de plata, es un lote de 6 completas. 6, 6, 6, 6, 6 piezas. Miren qué chulada cómo se miran las 6, amigos. Muy bien, este lote igualmente, solamente dos minutos, dos minutos, un dólar envío gratis, uno, 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 vamos, el mejor postor se lo lleva, solamente dos minutos, son seis monedas, 90% de plata. El mejor postor se las lleva, vamos a ver quién se las lleva, Noé Nájera dice 40, 40, 40, José Ramírez 25. Noé Nájera, 40, 40, 40. Vamos, ya tenemos 50 minutos en vivo, casi una hora. Ah, José Ramírez, 25 dólares. Freddy Modesto, 43 dólares. Julio Cáceres, 22 dólares. Monedas y billetes, 30. Eh, ahí está, ahí está. Dice... Yo creo que Noé Nájera, Noé Nájera. Ya nos ha quedado mal Noé Nájera, no recuerdo. Eh, José Ramírez, 45 dólares. José Ramírez, 45 dólares. Eh, saludos, Lupillo Guzmán. Saludos, saludos. Eh, dice Freddy Modesto, 46 dólares. Monedas y billetes. Freddy Modesto, 47 dólares. Freddy Modesto. Eh, Freddy Modesto 47 dólares. Freddy Modesto 47 dólares. Eh, dice no compra y solo aumenta la subasta. Oh, yo pensé que ya me había quedado mal. Lo que pasa que eh, tengo apuntados a las personas que me van quedando mal, pero no recuerdo, pero él creo que no. Eh, no ha no me ha quedado mal. Eh, dice. Ok, vamos a ver. Eh, ¿Quién va arriba? Freddy Modesto, 47 dólares. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Freddy Modesto Monedas y billetes del mundo, 48 dólares a la una. Jesús Castrejón, 55 dólares a la una. Jesús Castrejón, 55 dólares a las dos. Freddy Modesto, 59 dólares. A la una. Freddy Modesto, 59 dólares. A las dos. Julio Cáceres, 60 dólares. A la una. Julio Cáceres, 60 dólares. Jesús Castrejón, 66 dólares. A la una. Freddy Modesto, 68 dólares. A la una. Freddy Modesto, 68 dólares. A las dos. Guillermo Reyes, 70 dólares. A la una. Eh, Guillermo Reyes. Freddy Modesto, 78 dólares a la una. Freddy Modesto, 78 dólares a las dos. Julio Cáceres, 80 dólares a la una. Freddy Modesto, 85 dólares a la una. Freddy Modesto, 85 dólares a las 2. Freddy Modesto, 85 dólares a las 3, vendido, vendido, vendido. Eh, muy bien, Freddy Modesto, Freddy Modesto, Freddy Modesto, ¿de qué ciudad dijiste que me mirabas? Freddy Modesto. Ahí está. Dice de New York, New York, ok. Muy bien, esta es la primera vez que Freddy Modesto participa en esta subasta. Espero que no me quede mal el amigo Freddy Modesto y así poder uh, aceptarlo en más subastas. Esta como es su primer uh, subasta, su primer lote que se gana. Solamente puede ganar uno. Uh, puede participar en uno nada más y ganarlo. Ahí está, pero también ya va a participar en... Amigo Freddy Modesto, ya vas a poder participar también por la moneda de plata que vamos a sortear por haber ganado un lote. Eh, mi correo lo voy a escribir para cuando termine este, esta subasta, este en vivo, tú te comunicas ahí para decirte a qué nombre vas a hacer el, el pago. Y ya si haces bien el pago, pues en las próximas subastas yo te apunto en una lista donde están las personas que son serias. Ahí está Freddy Modesto a 6 cuartos de dólar, 90% plata, 85 dólares. Eh, felicidades a Freddy. Ok, ahí está. Así es, amigo. Ya después, cuando hacen los pagos, ya pueden participar en todas las demás. Porque uh, es una regla que tenemos aquí para que uh, conocer a la persona primero. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta subasta. Solo tengo tres más y después los premios. Eh, apenas llegando dice alex arellano hola hola amigo alex ya se fueron como siete lotes que subastamos y a los ganadores de algún lote se eh, van a poder participar por esta moneda de plata de 1923 completamente gratis solo los postores ganadores eh, y también tengo un set para el público en general que vivan dentro de Estados Unidos completamente gratis. Así es de que los que no han dejado el me gusta y les encargo. Eh, muy bien, vamos entonces. Dice uh, buenas noches, saludos, saludos. Excelente. Vamos entonces, eh, ahora tenemos un. Este set está muy bonito, amigos. De una vez se los digo porque trae las monedas. Miren, miren esta chulada. Trae las monedas con doble fecha. Con doble fecha, miren. Las monedas conmemorativas. La moneda del tamborista. Y vamos a, a ver eh, cómo está por acá. Saludos a todos los que van llegando. Recuerden entrando, dejando su me gusta. Eh, muy bien, vamos a ver esto que está por acá. Ahí está, amigos coleccionistas. Miren, doble fecha. Tenemos la monedota de un dólar Eisenhower, medio dólar Kennedy, cinco centavos, un centavo y el cuarto de dólar con doble fecha. Letra S, todas en acabado espejo, diez centavos. Y en fin, están hermosas estas piezas. Eh, muy bien, pues este set, como les digo, está hermoso, espectacular y muy digno de estar en tu colección. Le vamos a dar uh, dos minutos solamente. Saludos a Jesús Quintero y a Miguel Ortiz. 2 minutos, vámonos, 1 dólar envío gratis, el mejor postor se lo lleva, 1, 1, 1, 1, 1, 2 minutos solamente, y el 1 dólar envío gratis, a ver quién se lo lleva, Leslie Puerto, 10 dólares, Noé Nájera dice 12, Leslie Puerto, 10 dólares, eh, José Felipe, 25, Julio Cáceres, 2, Anabel Ramírez, 15, es con doble fecha, 1976, Sed acabado espejo, trae las tres monedas conmemorativas, trae las tres monedas de los 200 años de la independencia de Estados Unidos, todas en acabado espejo, todas en condición proof. Y el mejor postor se lo lleva: Anabel Ramírez, 2020-20, eh, Selvin López, 26, eh, Nilson Rodríguez, ¿de dónde me miras? Eh, Selvin López 26, Anabel Ramírez 32, Mayra Ulloa 30, Aurelio Herrera 28, Anabel Ramírez, Jesús Quintero 30, Anabel Ramírez 32 dólares, Jesús Quintero 30, Anabel Ramírez 32 dólares, 32 dólares, 32 dólares, set con doble fecha. Eh, necesitan escribir los nuevos la ciudad donde me miran, si no, no los tomo en cuenta. Eh, vamos con Julio Cáceres, 33 dólares, 33 dólares. Jesús Quintero, Anabel Ramírez, 45 dólares. Anabel Ramírez, 45 dólares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Jesús Quintero, 50 dólares. A la una. Jesús Quintero, 50 dólares. A las dos. Jesús Quintero, 50 dólares. A las tres, vendido, vendido, vendido. Jesús Quintero. Muy bien, ahí está. Jesús Quintero se lo llevó. Excelente. Eh, se lo llevó Jesús Quintero. Excelente, felicidades a Jesús Quintero. Ahí está, eh, 50 dólares. Jesús Quintero. ¿Estás ahí? A ver que me comente el amigo Jesús Quintero. Ahí está el amigo Jesús Quintero. Muy bien amigos, a continuación tenemos una hermosa moneda certificada, certificada. Eh, vamos a ver, esta es una pieza del año 2003 de eh, los hermanos Wright del primer vuelo. Miren, ahí está, está certificada por NGC o Numismatic Guaranty Corporation con grado MS69. Eh, vamos a ver el grado para que lo miren. Miren, ahí está la pieza, ahí están los hermanos Wright. Recuerdan la historia del de primer vuelo. Eh, conmemorando 100 años, 1903-2003, moneda de plata. Punto, uh, vamos a ver, ley 900, 90% plata. Y esta pieza se encuentra con el grado de certificación MS69. Ahí está el grado 2003, letra P, First Fly o primer vuelo MS69. Certificada por NGC. Y ahí está la pieza. Eh, vamos a ver que por acá nos muestra el primer vuelo, un dólar. De Pluribus 1, Estados Unidos de América. Miren el avión de los hermanos Wright. Entonces, esta pieza la vamos a comenzar por el ridículo precio de 10 dólares. Envío gratis. Y solamente le doy dos minutos. Dos, 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 dos. A ver quién se la lleva. Dos, do, dos minutos. Vamos, 10 dólares envío gratis. Eh, Beba Dip, 11, 11. Mari Mendoza, 14. Mayra, 15. José eh, Noé Nájera, 15. Mayra, 15 dólares. Eh, José Felipe, 20, 20, 20, 20, 20. Anabel, 20. Julio Cáceres, 17 dólares. Moneda de un dólar de Estados Unidos de, conmemorando los 100 años del primer vuelo de los hermanos Wright, Beba D, 22 dólares. Monedas y billetes, 30. Miguel Ortiz, 33 dólares. 33 dólares. 33 dólares. Ahí está la pieza. Anabel Ramírez, 33 dólares. 35 dólares. José Felipe, 35 dólares. José Felipe, 35 dólares. 35 dólares. Miguel Ortiz, 38 y dólares, cuarenta dólares, no en Ájera, cuarenta dólares, no en Ájera, no en Ájera, no en Ájera. Monedas y billetes del mundo, 46 dólares. Anabel Ramírez, 45 y cinco dólares. Mayra, cuarenta y seis, dólares. Miguel Ortiz, 45 dólares.

Cuatro, tres, dos, uno. Monedas y billetes del mundo, cincuenta y ocho dólares a la una. Monedas y billetes del mundo, cincuenta y ocho dólares. Freddy, sesenta y cinco dólares. Freddy Modesto ya no puede participar uh, en otro lote, ya ganó uno eh, para la próxima. Monedas y billetes del mundo, 61 dólares. Alex Arellano, 68 dólares. A la una. Alex Arellano, 68 dólares. A las dos. Miguel Ortiz, 69 dólares. A la una. Miguel Ortiz, 69 dólares. A las dos. Miguel Ortiz, 69 dólares. Selvin López, 70 dólares. A la una.

Alex Arellano, 75 dólares, a las dos. Alex Arellano, 75 dólares. Guillermo Reyes, 76 dólares. A la una. Guillermo Reyes, 76 dólares. A las dos. Guillermo Reyes, 76 dólares. A las 3, vendido, vendido, vendido. Ok, Guillermo Reyes, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, Guillermo Reyes. Muy bien, bonita moneda del primer vuelo de los hermanos Wright MS69 del año 2003. Excelente. Ahí está Guillermo Reyes. Muy bien, vamos a, a ponérsela por acá con el otro que ya había ganado. ¿Dónde está Guillermo? Oh, sí, es un set. Acá está. Eh, muy bien, felicidades, felicidades, felicidades. Eh, ahí están, felicidades. Eh, Miguel Ortiz ahí está saludándola. Leslie, excelente, felicidades, dice Beba Deep. Muy bien amigos, tenemos una, sí, solamente dos más y después vamos a los premios. Muy bien, la siguiente pieza se trata de una hermosa moneda dólar de la paz, PIS dólar de 1922. Miren esta pieza amigos, tiene hélice de luz. Tiene hélice de luz. Todavía tiene brillo natural. 1922. Casa de moneda de Filadelfia. Ahí está la pieza. Miren. Estados Unidos de América. E Pluribus Unum. Un dólar. Dólar de La Paz de 1922. 90% plata. Bonita pieza. Eh, diseñada por. Anthony de Francis. Muy bonita. En el frente tenemos la imagen de la Lady Liberty con su diadema. 1922, In God We Trust. Excelente moneda de un dólar que te vas a llevar a tu casa, a tu colección. Repito, solo tengo este lote y otro más. Y vamos después a los sorteos este dólar de 1922 de la misma forma lo vamos a comenzar con un dólar envío gratis solamente le doy dos minutos dos 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 comenzamos a fernando rodríguez 38 38 38 dólares fernando rodríguez 38 está en excelente condición muy bonita condición muy bonita condición moneda de plata 1922 dólar de la paz eh, 38 dólares, dice Fernando Rodríguez, 38 dólares, 38 dólares, José Felipe, 40, José Felipe, 40, 40, 40, José Felipe, 40 dólares, 40 dólares, 40 dólares, 1922, pis dólar 90% por ciento de plata. Noé Nájera, 41 dólares. Fernando Rodríguez, 49 dólares. 49 dólares. 49 dólares. Fernando Rodríguez, 49 dólares. 49 dólares. 1922. Dólar de la paz en excelente condición. Y vamos a ver quién se lo lleva. ¿Quién se lo lleva?

2, 1. Pedro Díaz Díaz, 50 dólares. A la 1. Pedro Díaz Díaz, 50 dólares. A las 2. Jesús Castrejo, 55 dólares. A la 1. Jesús Castrejón, cincuenta y cinco dólares. Miguel Ortiz, cincuenta y seis dólares a la una. Miguel Ortiz, cincuenta y seis dólares a las dos. Pedro Díaz, cincuenta y siete dólares a la una. Pedro Díaz, 57 dólares a las 2. Miguel Ortiz, 58 dólares a la 1. Miguel Ortiz, 58 dólares a las 2. Miguel Ortiz, 58 dólares. Jesús Castrejón, 60 dólares a la 1. jesús castrejón 60 dólares a las 2 jesús castrejón 60 dólares pedro díaz 62 dólares a la una pedro díaz 62 dólares a las 2 pedro díaz 62 dólares a las 3 vendido 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 Pedro Díaz, es la primera vez que ganas una pieza o una subasta aquí en este canal. Pedro Díaz. Excelente. Pedro Díaz, repíteme de la ciudad donde me dijiste que te encontrabas. Uh, Pedro Díaz, eh, excelente. Eh, se las ganó Pedro Díaz, de Richmond, Virginia. Ok. Excelente, Pedro Díaz. Aquí está, 1922. Ah. Uh, 1922 pis dólar. Muy bonita condición la moneda. Así es de que vamos a. a ¿Dónde la tenía por acá? Para que se vaya bien. Uh, para hacer los pagos, es. Te tienes que comunicar primero a mi correo racoins 1040 gmail.com. Y <coughs> después de de este en vivo de la subasta te comunicas ahí para decirte yo cómo hacer los pagos o el pago mejor dicho si haces bien el pago y todo sale bien ya en las próximas subastas vas a poder participar en más, uh, sub, más piezas o mejor dicho más lotes o los que usted quiera pero ahorita solamente los nuevos solo ganan uno eh, así es muy bien, tenemos ya el último, la última pieza, la última pieza, la última pieza. Tenemos una moneda certificada por Numismatic Warranty Corporation o NGC. Esta pieza se trata de la moneda de un dólar. Ahí tenemos una descripción muy bonita. Que para leerla, pues me voy a tardar buen rato. Estados Unidos de América. Y vamos a ver qué tiene el Pluribus 1. Está certificada. Aquí la denominación de un dólar. Un dólar. Certificada por NGC. Muy bonita. Y acá en el frente tenemos el busto de Abraham Lincoln. El año 2009. La letra P de la Casa de Moneda de Filadelfia. Leyenda Liberty. Está en muy bonita condición. La pieza. Vamos a ver qué grado tiene esta moneda. Tenemos 2009, letra P, Lincoln Bicentennial, MS69. 69, grado 69. Igual, como ya me quiero ir a descansar, esta pieza solamente le voy a dar dos minutos. Dos minutos. La comenzamos en 10 dólares. Envío gratis. 10, 10, 10, 10, 10. Yo te la mando gratis a tu casa. El mejor postor se la lleva. Adelante, los leo, leo los comentarios rápido. Noé Nájera 20, eh, Julio Cáceres 12, Beba Deep 11. Vamos rápidamente, dos minutos nada más. El, que esté, el, el postor que esté arriba, vamos a hacer el conteo rápido y se la lleva. Se la mando a su casa, a su colección. A su dirección, mejor dicho, monedas y billetes 32 dólares. Quieren tener a Abraham Lincoln, una moneda certificada en MS69, muy bonita. Ya no vas a pagar 30 dólares por mandarla a certificar. Aquí la tienes ya. Y vamos arriba con Julio Cáceres, José Carvajal, 50, 50, 50. José Carvajal, 50, se acaba el tiempo. Vamos, José Carvajal, 50. Noé Nájera, 40. José Carvajal, 50. 50. 50. 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Mayras, 43 dólares. Santos, recuerda que eh, cada fin de semana hacemos subasta. La próxima va a ser el domingo. Así es de que solo es de hacer bien el primer pago. Ya después puedes participar en todas las piezas. Vamos a ver.

Monedas y billetes del mundo, 51 dólares a la una. Jesús Castrejón, 60 dólares a la una. Jesús Castrejón, 65 dólares a la una. Jesús Castrejón, Selvin López, 70 dólares a la una. Selvin López, 70 dólares a las dos. Jesús Castrejón, 77 dólares a la una. Jesús Castrejón, 77 dólares. Julio Cáceres, 80 dólares a la una. Julio Cáceres, 80 dólares a las dos. Julio Cáceres, José Carvajal, 85 dólares a la una. 90 dólares, Jesús Castrejón, 100 dólares, José Carvajal, a la una. 100 dólares, José Carvajal, a las dos. 100 dólares, José Carvajal, Julio Cáceres, 101 dólares, a la una. Jesús Castrejón, 111 dólares a la una. Jesús Castrejón, 111 dólares a las dos. Guillermo Reyes, 112 dólares a la una. Guillermo Reyes, 112 dólares a las dos guillermo reyes 102, julio cáceres 115 dólares a la una eh, 120 josé carvajal a la una 120 dólares josé carvajal a las dos 120 dólares josé carvajal a las tres vendido 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 Excelente, amigo José Carvajal, se las ganó, se las ganó José Carvajal nuevamente. Muy bien, una dos mil nueve MS sesenta y nueve. Ahí está, amigo José Carvajal. Eh, las piezas del amigo José Carvajal de, uh, de la subasta pasada, mañana se las envío a su dirección y estas se las puedo enviar pues hasta el martes, miércoles o hasta cuando él pueda hacer, no hay ningún problema. Ahí se las voy a tener para enviárselas. Eh, así es de que vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. Es eh, casi pagan más de mil dólares. Eh, así es. <laughs> Pero uh, ahí está felicidades 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 excelente muy bien entonces ahora vamos con las personas solamente miren aquí está la moneda 1923 dólar de la paz completamente gratis vamos a ver a apuntar voy a apuntar acá a las personas que ganaron en esta subasta en este lote ok freddy modesto es uno Muy bien. Uh, Freddy Modesto, aquí está tu nombre, mira. Eh, vamos a ver quién más ganó. Santos Cuellar. Fue dos, nue dos personas nuevas. Santos Cuellar. Ahí está Santos Cuellar, son dos que ganaron en esta subasta. Pedro Díaz, Pedro Díaz también fue otro nuevo. Eh, muy bien, Pedro. Ok, ahí está. Recuerden las personas que son nuevas, si una me queda mal ya pues en próximas ni sorteos ni subastas. Así es de que ahí están. Eh, Guillermo Reyes es el próximo. Guillermo Reyes. Muy bien, muy bien, excelente. Ahí está Guillermo Reyes. Ahorita los voy a doblar los papelitos, solo para que miren a todos. Eh, vamos a ver quién más. Anabel Ramírez. Anabel Ramírez. Bien, según yo iba a durar solo una hora, pero ya me pasé una hora y media. Anabel Ramírez, eh, Guillermo Reyes ya está, Jesús Quintero también, Jesús Quintero. Ahí está Jesús Quintero apuntado también y... Eh, Beba Deep. Ok. Beba Deep. Aquí está también. Ahorita los vamos a doblar todos, amigos. Ah. Ahí están. Eh, ¿Quién más me falta? Ok, nada más, me falta José Carvajal solamente. Ok, los ganadores de esta subasta fueron Jesús Quintero, Anabel Ramírez, Freddy Modesto, Beba Dip, Guillermo Reyes, Pedro Díaz. Santos Cuellar y también eh, José Carvajal, ahí están todos. Ok, son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personas. Eh, excelente. Okay, vamos a doblarlos todos, a doblarlos, doblarlos, doblarlos. Mm. Ahí está, amigos, a ver. Um. ok tenemos tres más tres más dice Ahí están, eh, quien beba dip también está por acá. Freddy Modesto. Okay, ahí está muy bien Hay que doblarlos bien para no ahí está, okay, esto también. Ya no sé ni quién es quién ni nada. Aquí están ya revueltos. Ok. Ah, Jesús Quintero falta. Y sería el último. Muy bien amigos. Pues ahí están ya todos. Vamos a ver quién... ¿Quién se lleva esta bonita moneda? Muy bien, lo que voy a hacer es revolverlos todos. Los vamos a revolver, revolver, revolver. Ahí está. Lo que pasa es que se quedan pegados. Porque tiene pegamento el papel. Pero pues yo no sé ya ni quién es uno ni quién es el otro. Ahí están revueltos. Vamos a ver. Revueltos, revueltos. Ustedes mismos me van a decir cuál saco. Ok. Uh, el último que saque, ese va a ser el ganador. Ok, vamos a poner cuatro abajo y cuatro arriba. Uh, así. Ahí está, amigos. El último que quede va a ser el ganador. Así es que díganme cuál saco, izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Cuál saco, arriba o abajo. Eh, abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Ok. Abajo a la izquierda. Vamos a sacar este. Eh, recuerden que el... Eh, el que quede al último va a ser el ganador de esta bonita moneda. Muy bien. No ganó el amigo. No ganó Pedro Díaz. Pedro Díaz, Pedro Díaz no ganó. Suerte para la otra amigo. Eh, ok, ahora cuál saco, derecha, arriba o abajo. Sigo sacando arriba o abajo. Arriba o abajo. Arriba a la derecha, ahí está. Ya lo sacamos. Arriba a la derecha. Dice Pedro, ya valió queso. Pues así pasa, amigo. A veces ganamos y a veces perdemos. Freddy Modesto. Freddy Modesto. No ganó. Suerte para la próxima. Freddy Modesto. A Freddy Modesto tampoco ganó. Ok, a ustedes solo me, me van a decir si saco de arriba, de abajo. Y ahí está, arriba o abajo. Díganme ustedes. Dice arriba el 3. Este, el 3 sería este. Ok, vamos a ver. Eh, la próxima persona que no ganó. Anabel Ramírez, Anabel Ramírez, perdiste, amiga Anabel. Suerte para la próxima, Anabel Ramírez. Abajo a la derecha, muy bien. Abajo a la derecha, quien no ganó, no ganó, no ganó. Guillermo Reyes. Guillermo Reyes no ganó el amigo Guillermo. Ok, tenemos cuatro. ¿Cuál saco? Abajo, arriba. Eh, ¿Cuál, cuál, cuál? Dice abajo. Muy bien. Leslie Puerto dijo abajo. Así es de que el que pierda aquí le echa la culpa a Leslie, no a mí. Vamos a ver quién perdió. José Carvajal perdió, amigo José José Carvajal. Perdió suerte para la próxima. Ok, tenemos entonces tres nada más. ¿Cuál saco de abajo o de arriba? ¿Abajo o arriba? ¿Cuál saco? Abajo, dice el de abajo. Ok, vamos a ver. Dice Santos, el de abajo. A lo mejor el mismo se está eliminando. Vamos a ver qué hay por acá. Oh, men. Beba deep. Beba deep. Ah, suerte para la próxima. Beba deep. Suerte para la próxima. Ok. Tengo dos. Izquierda o derecha, ¿cuál? Izquierda o derecha, Alex Arellano, sácala de la derecha, dice. Eh, ok derecha. Vamos a ver, derecha. El que pierda aquí, eh, Alex Arellano es el que dijo. Vamos a ver quién va a perder, quién va a perder, quién va a perder. Jesús Quintero, Jesús Quintero, suerte para la próxima, Jesús Quintero. Y entonces el ganador sería el amigo, el amigo, el amigo, el amigo Santos, Santos, Santos Cuellar, Santos Cuellar, Santos Cuellar, ahí está Santos Cuellar, es el ganador Santos Cuellar, es lo que les digo amigos, imagínense el amigo Santos Cuellar, se ganó un set por 30 dólares y ahora se llevó la pieza así es de que ahí está santos cuellar muchas felicidades eh, ahí está la moneda eh, dice ahí está el amigo comentando felicidades así es amigos así es y pues ahí está se lo pueden llevar como les digo Increíble, pero acierto. Muchas felicidades para Santos Cuellar. Y ahí está el premio. Se lo vamos a acomodar por acá. Muy bien, entonces vamos rápidamente con el premio para el público en general. Y para el público en general tenemos un hermoso set de 1992. Ya se los había mostrado al principio. Miren, amigos. Ya se los había mostrado desde el principio del en vivo. Ahí está, este es completamente gratis, pero tiene que vivir la persona dentro de Estados Unidos para hacerle el envío. Es gratis. Para que animarlos a que entren a mirar más en vivos. Así es de que también a los que no participaron en subasta, imagínense, pueden ganarse una pieza, así como nuestro amigo Santos. Muy bien. Eh, United States min Proof Set 1992, letra S completamente gratis, completamente gratis. Así es de que esto es para todos los que están en vivo. Repito, solo tienes que tener una dirección dentro de Estados Unidos. Muy bien, vamos a apuntar otra vez algo por acá. Y... Eh, vamos a ver, okay. Ciento dos me gusta, ciento dos me gusta, me gusta. Muy bien amigos coleccionistas, muchas gracias por todo el apoyo que le dan a este canal y por sus likes, sus me gusta. Así es de que vamos a regalar completamente gratis, gratis, gratis este set. 1992, tenemos 102 me gusta, 50 personas en vivo. Aquí en este papel hay un número que escribí yo. Un número lo vamos a poner abajo del de set. Ahí está. Muy bien, abajo del set. Aquí está. Miren, ahí hay un número. Ahí lo vamos a dejar. El que le atine al número del 1 al 100, solamente del 1 al 100, se lo mando gratis. Escribe un número del 1 al 100 rápido. Te lo mando gratis a tu casa. Del 1 al 100, del 1 al 100, del 1 al 100.

Vamos, 67, no, 98 no. Y ya le atinaron Freddy, 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 Freddy. Modesto, 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 Modesto. Freddy, Modesto, Freddy, Modesto, Freddy, Modesto. Freddy, Modesto, Freddy Modesto, Freddy, modesto, Freddy, modesto. le atinó Freddy Modesto. Freddy Modesto le atinó. Paren, paren, paren. Freddy, Freddy, Freddy. Freddy Modesto, Freddy Modesto. Freddy Modesto. Winner, 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 winner. Freddy Modesto ganó con el número 76. Freddy Modesto. Freddy Modesto le atinó. Freddy Modesto se lo llevó. Número 76. Vamos a ver si ese es el número. Vamos a ver si es el número, vamos a ver si es el número. Ahí está número 76. Freddy Modesto se lo llevó. Increíble, Freddy Modesto también es uno de los nuevos que ganó a uh, un lote de de cuánto, 85 dólares por seis monedas de plata y ahorita el set gratis, Freddy Modesto. Por eso les digo que a veces pueden ganar aunque sean nuevos, solamente tienen que hacer uh, serios. Ahí está Freddy Modesto completamente gratis 1992, acabado espejo. Condición proof y como ven, amigos, aquí pues las personas se eh, llevan completamente gratis los premios. El otro que se lo llevó fue Santos Cuellar, la moneda de plata, y ahora Freddy Modesto. El set, muchas felicidades a Freddy Modesto. Y les voy a escribir mi correo para que a uh, las personas nuevas, si no lo tienen, ustedes uh, se van a comunicar a mi correo para poder hacerle los envíos. Y para decirles cómo hacer el pago a los que son nuevos. Bien amigos, ahí está mi correo, los amigos nuevos que ganaron los premios Freddy Modesto y Santos Cuellar. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo en este domingo por la noche, en esta noche. Recuerda, mantente coleccionando. Este es el hobby más bonito del mundo. Saludos a todos, que pasen una excelente noche. Gracias a todos, comuníquense para que hagan los pagos. Mañana hago envíos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias amigos, que descansen y felicidades a los ganadores. Los espero en otro en vivo. Saludos a todos. Hasta la próxima. Gracias, amigo.